Ya tengo hambre. Bueno, quédate tranquila, que creo que faltan 5 minutos y se termina la hora, Vero. Pero hace una hora ya que estamos acá arriba. La verdad que sí, ¿eh? Andar en burro es un embole terrible. Un horror. Ay, móvete un poquito, vamos. ¡Qué horror! Bueno, pero por lo menos tomamos un poco de sol, Verónica, vemos el pasto, vemos el verde. ¿Dónde está el manual de instrucciones para que ande este caballo, por favor? Vamos. ¿Desde cuándo sos de Boca y de los Andes vos, eh? ¿Qué pasa? ¿Te me diste vuelta? No, eso lo escribió el Colo. Vamos a borrarlo, ¿eh? Vamos. No puedo permitir que la computadora de una gallina como yo haya escrito eso, vamos. Decime ahí. ¿El Colo cómo anda con la compu? Más. Él no tiene. Todo lo que sabe lo aprendió con esta. Sí. Claro, así que no tiene, ¿no? Que, digo, qué raro, ¿no? ¿Cómo qué raro? Si nada madre no tiene ni un peso. No, claro. Y eso que la tipa se trabaja todo. Lo que nunca supe es si el Colo tiene papá. Va, si lo tiene es un borrado. Ey, ¿en qué te quedaste pensando? Es una locura. La idea para mí está buenísima. Bueno, entonces hacelo sola. Pero sola no puedo. Mira, Andy, yo no me prendo. ¿Y si no se prenden mis amigas, quiénes? Bueno, Andy, una cosa es que te guste Ricky Martin. A mí no me gusta Ricky Martin, a mí me encanta Ricky Martin. Bueno, una cosa es que te encante Ricky Martin y otra es que tengamos que hacer una manifestación en el medio de la 9 de julio para que venga Ricky Martin. Pero si la idea está buenísima, nos juntamos todas las fans en el mismo lugar que cantó el año pasado. Cortamos la avenida y hasta que no nos prometan que vuelva Ricky Martin, no nos vamos. ¿No tenés en la cabeza otra cosa que a Ricky Martin? A Ricky Martin yo no lo tengo en la cabeza, lo tengo acá en el corazón. Mucha charlita, pero no me toma nada. ¿Qué les traigo? Ay, chicas, miren cuántas pequitas tiene Gamusa. No son pecas, somos el concolador. A mí me encantan las pecas. ¿Tu mamá tiene pecas? Y yo qué sé. A lo mejor el papá. Yo qué sé. ¿Pero vos no sabés nada de vos? Yo qué sé. Chicas, me parece que metimos la pata. Sí, creo que Gamusa no tiene padres, ¿no? ¡Yo qué sé! Alfonso, ¿no habrá pasado la hora ya? Bueno, pero no lo puedo devolver si no se mueve, Vero. ¡Y bajate! Sí, bajate vos. A ver si me bajo y ese bicho me patea. ¡Pero qué cobarde que sos, eh! ¿Todo bien, señora? ¡Qué bárbaro! ¡El animal maldito! Sí, es maldito. Se nota que es muy maldito. Parece muerto, no estará embalsamado. ¡Ay, Alfonso! ¿Me ayuda, por favor? Sí, señor. Bueno, voy a bajar. Gracias. Este es más bueno que el pan. Ajá. Ahora, ¿en qué medio grabón es el suyo? Ah, sí. Relámpago. No me digas, se llama relámpago. Sí. Parece un estatua el relámpago este, ¿eh? ¿Relámpago? Lleva al señor a dar una vuelta. Agradecerle lo que hizo por los chicos antes que nada. Menos mal que le pedí a Rogelio que no cuente nada, ¿no? Es un poco honesto. Hizo muy bien. Estas cosas hay que saberlas. Bueno, además no lo hice solamente por los chicos. Bueno, también lo hice por mí, ¿no? Además de gallinas, yo soy hincha fanático de los cebollitas, ¿eh? Sí. Dígame, ¿Mecha está? No, salió, se fue al almacén, pero enseguida viene. ¿Y don Arturo? Sí, está en la cocina. ¿Quiere pasar? Sí. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Chao. ¿Cuál gana, Colo? Este. Tiene el poder del rayo galáctico. ¿Y Gastón? Ah, sí. Se quedó en casa. No vine yo solo. ¿Tu abuelo está? Se está bañando. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para mí.
tenés. ¡Abuelo! ¿Y qué tienes? ¿No puedo cantar ahora? Cantar sí, ladrar no. No seas malo, vamos, no seas malo. ¿Tenés muchos de esos muñecos? Sí, algunos. Igual ahora mi abuelo, en mi cumple, me va a regalar un monstruo que salió nuevo. Le tocas una parte y sale otro de adentro. Viene con un disquete y trae un jueguito para la compu. Y se lo voy a regalar a Gastón, así tengo donde jugar. ¿Pasa algo? No, iba a pasar. No, ¿sabés qué? Que estaba pensando, me acordaba cuando yo era pibe, viste, y jugaba con los muñecos que yo tenía, viste. ¿Algún problema? No, Angelito, vos seguí. Hacé de cuenta que yo no estoy. Hacé la tuya. ¿Cómo voy a hacer de cuenta que vos no estás y no me sacás los ojos de encima? Y bueno, si estoy estudiando. ¿Estudiando? ¿Te puedo preguntar algo? Está bien. Prometeme que no te vas a enojar. Está bien. ¿Qué me querés preguntar? ¿Vos sos un señor que tiene nariz grande? ¿O sos una nariz grande que tiene un señor chiquitito? Y este es bueno o malo, ¿eh? Malo, no le vio la cara. Claro, todos los que son monstruos tienen cara de malo, ¿no es cierto? No, hay buenos que son feos, como la Mole, el de los Cuatro Fantásticos. Cuando yo era pibe, ¿sabés quién era mi héroe? Tarzán. ¿Sí? A mí me encanta Tarzán. Ahora salieron las aventuras en las que viaja por el tiempo y se enfrenta con los extraterrestres. No, pero olvídate, el Tarzán de mi época, ¿no? Este se peleaba con los cocodrilos, con los cazadores de elefantes. Y bueno, en algo coincidimos, ¿no es cierto? Que a los dos nos gusta Tarzán. ¿Qué miradón? No, te miro el pelo. ¿Qué? ¿Usted también me va a cargar? No. ¿Cómo te voy a cargar? Mi viejo tenía el pelo como vos. ¿Sabe cómo le decían? ¡Video con Tuco! ¡Video con Tuco! Le decía, te juro. ¿Qué estás haciendo vos acá? Toma, ¿desde cuándo se va Mateo? Desde ahora, Roque. Estos jugadores son increíbles, ¿eh? Mira, muestran departamento, mira la casa que tiene este, pero Dios mío, pero ¿quién se creen que son? Son estrellas, Roque. Mira, una foto en un boliche, haciendo ostentación, pero ¿qué les pasa, viejo? ¿Qué les pasa? Mira lo que es esto. Pero esta señorita es una diosa. Pero qué, me dice, yo te estoy diciendo que este salame se fotografía en una casa, viste, pero ¿quién es Macri este? Y vos me salís hablando de que es una diosa, ¿de qué te pasa? Roque, ¿qué me vas a decir? Que ahora no mirás señoritas, vos. Dale, Roque. Tiene que ver, pero. Hay una cosa. ¿Qué? A esta altura vos y yo ya tenemos un poquito de confianza, ¿no? Demasiada para mí. Dale, Roque. Decime, ¿no hay ninguna señorita que te guste? ¿Pero qué decís? ¿De qué hablas? Dale. Lo que te digo, verdad. No hay ninguna señorita. El mate está un poco lavado. Sí, dale, sí, dale. Sí, dale. Sí, no hay ninguna señorita del barrio que te. No, dice, córtala. ¿Qué habla? ¿Esa carita? ¿Qué carita? ¿Qué te pasa? ¿Se va a mate? Ya, sí, ahora me acuerdo. Vos estuviste bailando con Mecha el otro día en el club. Sí, estuve bailando. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no le encarás si te gusta? ¿Vos no tenés otra cosa más que hacer que romperme la que te jevi? Pero así me ¿Se va a mate? Encargala y después salimos los cuatro pero juntos. ¡Pero pará! ¿Qué cuatro juntos? Hola. Hola, Betty. ¿Ahora, mamá? Sí, ahora. Anda a buscar un pan de manteca. Decirle a don Víctor que después se lo pago, que lo anote en la cuenta. Pero sin heladera hay. Bueno, quiero otro pan de manteca. Quiero otro. ¿Algún problema, Colo? Vamos, Colo. Colo. Ufa. ¿Qué hacías vos con el chico? Nada. ¿No? Compañía. En realidad, bueno, yo vine a verte a vos, Mecha. ¿A mí? Vos y yo no tenemos nada que hablar. Lo que pasa es que, bueno, hoy los vi. Bueno, estaba Gastón
Polo y... Bueno, yo... Yo pensé... ¿Estás cargando? ¿Qué te agarró a vos ahora? ¿Qué te agarró un ataque de culpa? ¿Qué tenés ahora? Tarde. No necesito nada de vos. Nada, Reinaldo, nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿El pibe? ¿El pibe? El pibe necesitaba un padre. Pero eso ya fue. Hace muy bien. Una madre no puede dejar a sus hijas así porque sí. No puede dejarlas solas, por lo menos hasta que se sepan manejar. Tienes razón. Pero si vos sos la mamá, ¿quién es el papá de tus hijitas? ¿Te muestro una foto? Ay, cuídala. Y vos hacele caso a la tía Sophie. ¡Ricky Martin! No le digas a nadie. Son las hijitas que tuvimos en secreto. No, pero él es muy famoso. ¿Cómo va a ser para llevarlas al colegio, acompañarlas a la cama, limpiarle la cola y todas esas cosas? No, está todo el tiempo de gira. No entendés nada, Sofía. Él trabaja todo el día para traer el pan a casa y de las nenas me encargo yo. Me hace reír, Andrea. A mí me gusta Ricky, punto. Bueno, pero no te podría buscar alguien más fácil. Un chico del club. ¿O me vas a decir que no te gusta ninguno? Bueno, sí. No, dale, contame, ¿quién es? ¿Eh? No correspondido. Hola, chicas. Hola. Hola, Colo. ¿Y a Rata? ¿Te lo gustó? Colito. ¿Vos no querés ser el papá de las hijas de Andrea? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿No sabías que Andrea va a ser mamá? Me desmayó de la emoción. Pero a vos no te puedo mentir. Tú fuiste la que más me conoció. Delia. Hago bien en sentir lo que siento por ella, Delia. ¿De qué me vas a decir vos? Si fuiste más buena que el pan. Olvídate de todo lo que te dije. Olvídate. Soy un chambón. Eso es lo que soy. Un chambón. Hola, pa. Hola, Dieguito. ¿Viste lo que pasó en la esquina? Se rompió un caño. Una fuente, parece. ¿Así? ¿Qué hace la foto de mamá acá, papá? Por favor, a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver, ¿cuál es la patita izquierda? Ah, esta es la patita izquierda, Pato. A ver, dame la patita izquierda. Pato, mírame. Dame la patita izquierda. Ay, qué perra más ignorante, por favor. Se mata con indiferencia, Angelito. Perdón, ¿a ustedes no les enseñaron que se tienen que secar primero? No, a mí no. ¿Y a vos? Pero... Claro, acá, el único tarado que seca el piso todos los días soy yo. No te hagas problema, Angelito. Inspira fuerte por la nariz y vas a ver qué rápido se seca. Ah, mira qué gracioso. Y si se resbalan y después se parten el coco, ¿eh? Que la boca se está a un lado. Bueno, ¿qué van a pedir? Un paquete de jamón y queso. ¿Y vos, Colo? Bueno, mira en otro. Bueno. Uy, creo que no va a poder ser. Acá tienen. Hay un pebete solo. Macana, ¿uno solo? Y sí, uno solo. Ninguna macana. Compartimos uno entre los dos.